De León, el balón que se quedó muerto en ese centro a la parte izquierda. Por allí en el cuarto de círculo. Armero va a golpear con la pierna izquierda. Ahora cambia un poquito esa jugada de reanudación. Ahí está golpeando bien el pasado al segundo palo. Ahí saltaba ese pie. Saltaba en primera instancia. Ahí está ahora el ataque por la mano izquierda, pegado a la línea de cal. Va a poner por dentro, se va a poner el primero a Mario. Y este toca ahora para Ezequiel. Apertura ahora para Mario. Se va al costado izquierdo. Puede sacar el centro, no es Manolillo, perdón. En el centro de Manolillo, despeja la pelota completamente Hilde. ¡Ay, que se acabe! Con la rojita, con la pierna izquierda, qué calidad del gitano. También le preguntaremos el saque de banda de Eugenio por la parte izquierda, la que se queda muerto en el punto de penalti. Vamos a ver, recoge la pelota Juan Carlos la frontal, ¿vale? En el frente, que se la pinta. Ahora mismo Pedro León de nuevo. Vamos a ver, ahí está Manolillo. Se pone la pelota en juego, el balón que viene buscando el punto de penalti. Ezequiel, derecha, el cuadro de linda córner del cuadro, la tocaba Vera, llegó en segunda instancia. La pelota de Juan Carlos recuperando el balcón del área, la cruza a la derecha para Armero, la pone templadita. El remate de Vera, en dos tiempos, recuperó la pelota. Mira García, visto que Hernán había bajado un poquito el pistón. Ahí estaba abriendo, Hurtado la banda derecha. Golpe de Romero a las manos de Luis Arellano. Ahí está buscando el segundo palo en el fondo. Finalmente Fragoso, el balón que viene de nuevo. Claro, se pide por línea de fondo. Pie derecho buscando el segundo palo que van a golpear Israel. La pelota la toca hasta aquí, el ojo que puede van a esperar al saque de esquina. No, el saque de esquina no, la falta, perdón. Falta donde ha visto la tarjeta Pedro León. Ahí va a golpear con la pierna izquierda. No me ahora no re... el despeje, le cae a Luisinho, la baja con el pecho. Ahí está Luisinho, se da la vuelta. Falta clara. Falta clara de Alexis. Señala el colegiado Gonzalo González, el sevillano. Ataque del conjunto blanco, Armero golpeando con pierna izquierda. El balón buscaba la prolongación en el segundo palo. Con la pelota metiéndola sobre el punto de penalti. La prolongación tocó sin ninguna maldad. Muchos aficionados que se están yendo, muchos aficionados que se están yendo de aquí del Polideportivo Municipal de Las Viñas. La verdad que un conjunto, como decimos, y volvemos a repetir porque somos pues así, que lo sentimos, igual que los que se están marchando. Nosotros estamos en nuestra obligación de llevarles a todos ustedes lo que está sucediendo aquí en directo, pero porque estamos en el estamos haciendo mucho trabajo, estamos ya de...
la pelota. Ahí está pasando León. Estamos en el 48, va a pisar el colegial. Gracias, para que no se desmatan, con las botellas, al viento, el agua. Refresca un poquito la ciudad. De momento estamos en la quinta posición con el octavo. Enhorabuena a la Alcaya y mucha suerte en ese periodo de ascenso a segunda división.